The Witness, Aesop, ¿lo conoces o qué? ¿Conoces este juego? Por cierto, necesito el cargador del móvil. ¿Dónde está? ¿Tu bolso? No, cargando mi móvil. Ah, cargando tu móvil. Pero está. Lo tengo que sacar. A ver. Uy. Ay. Sí, estaba en 96%. ¿Qué? Voy, voy. A ver. No, primera vez que lo veo. Pues bien. Te va a explotar la cabeza, eso. Va a hacer. Y vas a redecorar la habitación de rosas sesos. Este juego va de puzzles. Puzzles que son. Bueno, medio tirando a chungo, ¿vale? Ahora no está lo chungo vendrá más adelante. Ya he resuelto parte de por allí, de donde yo venía. Incluso hay puzzles en el entorno. ¿Ves esto de aquí? Esto de aquí es un objeto que está allí al fondo, por un fondo negro. Y después detrás hay un pilar negro. Y después el techo está pintado de negro. O sea, es una línea que va hacia allá, hacia el fondo. No es una línea recta, sino está pintado hacia allá, hasta el fondo. Y después hay una chimenea encima. O sea, todo esto hace esto. ¿Ves? Oh, qué raro. Será porque como ya lo he hecho. Y me quedé aquí. Así que voy a grabar el siguiente capítulo para YouTube. Y ya lo dejo hecho. Inicio de grabación para YouTube. Vale. Este sería el tercer capítulo. Tercer capítulo ya entrando en 2017. En 2017 sin mis cojones. De 2017 a 2016. Sí, también. Y de 2016 a 2015. Venga, vamos para atrás, ¿vale? Estamos viajando hacia el pasado. 2018, coño. A las 3 de la mañana estoy grabando aquí como un campeón. Así que si nos importa, yo voy a seguir comiendo patatas para rebajar el alcohol en sangre. Vale, pues los puzzles son estos. Haces este de aquí y activas este. Activas este y activas este. Que por lo que se ve no lleva a ningún sitio. Activando todos estos, activas esto de aquí. Y se ve que sí lleva a algún sitio. Pero por lo pronto voy a hacer este de aquí. Este puzzle ya lo había visto en anteriores vídeos. Que era de recoger puntos. O sea, tengo que coger este punto de aquí, enlazarlo con este. Enlazarlo con este. Enlazarlo aquí. Pero. Tengo que enlazar este y salir por aquí. Pero me dejo uno. Así que hay que hacer así, 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 así. Esto es muy fácil. Aquí al principio, cada vez que hay una nueva serie de puzzles, es muy fácil. Ya después se va complicando. Vale. Tenemos una entrada, una salida y dos posibles caminos. Así que si cogemos este, y cogemos este,
cogemos este, por aquí lo podemos ir. Así que no, es este. Simplemente sea este. Este de aquí, este y este. Y ya estaría, ¿vale? Ahora pasamos a este. Aquí ya la cosa se complica. Aparte de... De enlazar puntos, hay algunos puzzles que son reflejos, ¿vale? Si haces algo con alguno, el otro se refleja al mismo tiempo. Este no es el caso. Aquí nos da 4 entradas, una única salida, y hay que recoger todos estos puntos. Así que yo doy por hecho que se hará así, ¿vale? Hasta ahí todo bien. A mí los puzzles ver bien, pero hacer termino negro. Pues a ver. Esa parte ya está hecha. Y lo gracioso es que no ha activado nada, ¿sabes? Te has comido la cabeza para no obtener recompensa ninguna. Que dices tú. Bien. Está la cosa genial. Vale, ya comprendí este puzzle. Ya he comprendido este puzzle. Con razón no activa nada. Arriba, hasta el fondo, damos la vuelta y para allá, ¿no? Arriba, hasta el fondo. ¿Cómo? Espérate. Arriba, abajo. Y son 4. Y una S, vale. Arriba, abajo, 4 y la S esta de aquí. Ahora sí he comprendido por qué están esta gente aquí sin más, ¿sabes? Madre mía. Estoy buenísimo con los puzzles, ¿eh? Mira este. Soy bueno para los puzzles, pero no bueno para recordarlos, así que... Sale hacia abajo, hacia arriba... Vale, hacia abajo, hacia arriba. ¿Así? ¿No? Joder. O sea, va para el medio, baja, va al medio, da la vuelta, baja, vale. What? No me jodas. ¿Se desactiva? ¿En serio? Vale, lo te digo yo. Al medio, baja, va al medio y se la vuelta por el sitio donde no se puede entrar. Abajo y vale. Va como para el medio. Ahora va aquí al medio, va aquí. Da la vuelta, para abajo y para acá. Bien. Ahora este. Lo mismo es casi como aquel. Va para el medio, pero tira para abajo, se queda en el medio. Da la vuelta hasta abajo. Vale. Empezando de aquí. O sea, va aquí, va. What? No puede ser. Que está al revés. A ver, está boca abajo, tío. ¿Así? ¡Ah! Tu puta madre. Si la salida está en el otro lado, tengo que empezar desde aquí. Y en vez de hacia abajo, hacia arriba. Parece, ¿no? O sea, hacia aquí. En vez de tirar al centro y hacia abajo, es al centro y hacia arriba.
al centro y hacia arriba, y después hace esto. La madre que lo parió, ve cómo está para revés. ¡Oh! Este puzzle es fácil. Espérate, ¿ahora para dónde era? ¿Para acá? ¿Se abre algo? ¡Oh! ¿Ha disparado algo? ¿Qué cojones? ¿Dispara? ¿No? Ah, pues sí, tiene pinta que va a disparar algo. ¡Oh! Un rayo láser. ¡Ay, de ahí arriba! Bien. Vale, tiene pinta de que habrá que activar más de un de estos. Hostia puta. Vale, pues. Dios, todo lo que he hecho era más que para eso, tío. Vale, entonces aquí no queda puzzles ya, ¿no? Los he hecho todos. Hay un puzzle que fue súper gracioso. A medida que lo iba haciendo... No, este no es. Era de los amarillos. A medida que lo iba haciendo es como si... Al ir pasando de pantalla iba perdiendo fuerza, ¿sabes? Y se iba como desvaneciendo. Creo que está aquí. Mira, 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 mira. O sea, haces el primero, bien. Haces el segundo, bien. El tercero, bien. Cuarto, regular. Quinto, te quieres morir, ¿sabes? O sea, cuando movías el azul, se movía el amarillo al mismo tiempo. Repetía lo que hicieras con el azul. Así que aquí ya se terminaba de desvanecer como si se estuviera de... Como si la energía del amarillo fuera poco potente. Y aquí ya está, a esta de aquí ya no llegaba. Entonces tienes que mover el azul sin ver el amarillo. Tienes que intuir. Y no solo una vez, sino dos y tres veces más, ¿sabes? Pues aquí ya hemos acabado. Parece ser. ¡Ay, el monolito de antes! ¿Ve? Este de aquí es el que he hecho antes allí. Y el de arriba es el de arriba. Ese de arriba. Y el de abajo era su reflejo. O sea, no solo tenías que hacer el puzzle de arriba, sino también el reflejo del agua. También cuenta. Te pones aquí. Bueno, en realidad tienes que bajar aquí. Tienes que bajar para que se quite ese último cachito. Sí. Entonces estabas aquí. Y si estás abajo, se. Por la perspectiva se une. Pero ya lo he hecho, así que me piro de aquí. Vale. Quisiera hacer uno que había aquí que no pude, que también es en plan perspectiva, pero no hay manera, tío. Es este de aquí. Al principio pensé que sería desde aquí. ¿Ves? Pero dije, no puede ser posible. Digo, este puzzle no empieza al menos que tengas un círculo. ¿Ves? Tienes la salida. La salida es siempre igual. La curvita esta final. Pero la entrada tiene que ser un círculo. Y dije yo, hostia, pues esto tiene que ser un círculo. ¿Ves? Y dije, ya está. Digo, tiene que ser desde ahí arriba. Entonces vas allí arriba y lo puedes hacer. Pero tiene truco. Porque la parte de abajo, de la parte derecha, está como gastada, como si le faltara pintura. Y entonces no se puede hacer. ¿Ve?
Te plantas aquí. Lo máximo que te puede echar para atrás es esto. Entonces, haces así, seleccionas aquí. ¿Ves? Aquí está ya el círculo que mencionaba. Por perspectiva, esto es un círculo de inicio, como tiene todos los puzzles. Pero no puedes ir para allá. Así que dices tú, ¿cómo carajo hago yo eso? Pues, me da a mí que esto de aquí es un mecanismo. Es el único jarrón que está levantado. ¿Pero cómo lo bajo? Ni puta idea. Y me pasé aquí un buen rato, así que no lo sé. Intenté saltar por aquí o algo, yo qué sé. Pero aquí parece que hay un cristal. Sí, hay un cristal. Intento interactuar con él, pero nada. No hay manera. No tengo ni puñeta idea de lo que hace. Que por cierto, he activado aquel panel que se parece mucho al que hay aquí en la casucha esta. Que al menos que sea eso, no tengo ni puñetera idea. También hay puzzles que tienes que retroceder para hacerlo. O sea, avanzar para hacerlo y después retroceder. Si eso es lo que quiere el juego, que estos puzzles lo haga después al final, pues entonces tendré que seguir avanzando. ¿Ves? Aquí hay esto, que no sé qué coño. No puedo hacer nada aquí. Pero sin embargo hay un cablecillo que viene por aquí, que no sé a dónde va a parar. El cable, no tengo ni idea dónde va. Así que de momento no sé qué hacer. Así que a lo mejor este es el mecanismo para esto. A lo mejor ese puzzle lo que hace es bajar esto. Que no puedo hacer nada, tío, no puedo ni empujarlo ni clicarle ni nada. A lo mejor empujas esto y lo bajas y este de aquí sube, porque es que no se puede hacer otra cosa. Como esto no suba y se una tapando esto, no puedes hacer este puzzle. Bueno, caballero, yo desaparezco ya, nos vemos. Que aprovechen las patatas y los puzzles. Buenas noches y feliz año. Buenas noches y feliz año a ti también, Sop. Nos vemos por aquí próximamente. A ver, ¿cuánto tiempo llevo con la mierda esta? Vale, 14 minutos. Quiero subir una hora de esto. Porque si no, como subo esto desde media hora, me quiero morir. Esta zona es nueva, ¿no? Sí, he hecho toda aquella zona. Pues voy a hacer toda esta de aquí. Aquí un puzzle, pero sin nada. No veo nada, tío. Turirín. Puede ser cualquier mierda de esta, tío. No puede ser. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Ocho, ocho, dieciséis. Ah, no, aquí hay una menos. ¡Oh! Son 15. Ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, 15. No puede ser, tío. ¿Esta es la pista que nos daban allí de los árboles? ¿O es una paranoia que me estoy montando en la cabeza? Porque vi una pista de allí con una ramita que la encajabas en una por una ventana, en una nube, y parecía un árbol. Los árboles son la pista. Ahora todo encaja, todo tiene sentido. Vale, pues entonces sería 1, 2, 3, 4, 5, 6... 8, 9, 10, 11, 12. Pero he dicho que es 8, 9, 10, 11, 12. Porque tiene que ser esa, ¿no? ¡Oh! No me lo puedo creer. ¿En serio, tío? Mm-mm-mm.
3, 4, 5, 6, 7, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Cuál era? Arriba, ¿no? Vale. ¿Cuál es la posición de esto, tío? Hostia, ¿cuál es la posición de esto, loco? ¿Está de aquí? Así, tal y como está. No creo, ¿no? ¿Qué está, coño? A ver, sería una rama para acá, otra rama para allá, ¿no? Stardew Dawn. ¿Ya te la has comprado, feo? Pues ya lo tengo. ¿Le tiramos mañana o qué? Espérate, hay algo que no me cuadra aquí. ¿Cuál es la posición de este puto árbol, tío? Guay, pues vale, pues esta noche lo dejo descargando y mañana le tiramos. Bueno, mañana, hoy, dentro de un par de horas. Puesto las ramas, tío. Bueno, espérate. Aquí falta como una rama, ¿no? Como antes. ¿Puede ser esta rama? O sea, sería 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bueno, espérate. Se divide para acá. Se divide para acá. Sería izquierda, derecha, derecha, ¿no? Derecha. Izquierda, derecha, derecha, derecha. ¡Oh! Sí, vale. De acá. Qué bonito, tío. El Sakura ha llegado. Vale. Ahora esta. A ver. Este sí es fácil. Estoy contando otra vez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿No? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Sería este? ¡Oh! Hostia, ya la he liado. Lo ha apagado igual que el otro. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Vale. Izquierda, derecha, derecha. Sí, izquierda, derecha, derecha, derecha. Vale. Izquierda, derecha, derecha, derecha. A menos fácil. Por si la lías, tío. Vale. Entonces no es como yo he dicho, ¿no? A ver, sería izquierda, derecha, derecha, izquierda. A ver. Izquierda, derecha, derecha, izquierda. ¿Tampoco? Cojones. Si vas a hacer que esta mierda se apague, hazme por lo menos que pueda saltar por ahí, tío. Aunque después tenga que dar la vuelta por el otro lado. Pero por lo menos este cacho quitármelo. Y si el puzzle es tan fácil de resolver, no hagas que se apague, tío. Vale, le falta la rama aquí.
1, 2, 3 y la rama. 1, 2, 3 y la rama. Entonces el árbol está al revés. ¿Qué cojones? El puto árbol está al revés. Izquierda, ¿no? O sea, espérate, desde la rama rota, la tomas por culo. La rama rota está aquí. Sería 1, 2, 3, la rama rota, 4, 5, 5, 6, 7 y 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Mira, son mamones. Quita, coño. El árbol es mi archienemigo. La séptima desde la izquierda. Vale, lo tomas por culo. De izquierda, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Está de aquí? Feo, me ha estimado. Me ha estimado. A ver. Si cojo el árbol y lo divido en dos, sería derecha, derecha, izquierda, izquierda, derecha, derecha, izquierda, no, derecha, izquierda, derecha, izquierda, izquierda, derecha, derecha, izquierda, izquierda, derecha, derecha, izquierda, derecha, tiene que ser este. Este creo que ya lo he hecho. ¿Será este? Pues no. Vale. Si el árbol está al revés, está a la izquierda y está a la derecha. Derecha, izquierda, izquierda, derecha. Así que no tiene más huevo. Derecha, izquierda, izquierda, derecha. Derecha, izquierda, derecha, derecha. No entiendo, tío. Súper fácil, tío, pero con la hora, la puta hora es, no lo estoy ni viendo. Muy bien, la edad que no es edad, ¿ves? Derecha, izquierda, izquierda, derecha. A ver. Derecha. Izquierda. Izquierda, derecha. Pero si es el que he hecho antes, me ha dicho que no. O sea, he probado este y me ha dicho que no. He probado este y me ha dicho que no. He probado este y me ha dicho que no. ¿Cuántos más faltan, tío? Perdí. Bueno, de todas formas me lo has dicho ahí en el chat, así que es derecha, izquierda, izquierda, derecha. Este, ¿qué pasa con este? No tiene manzana. ¿Cómo coño resuelvo yo esto? Madre mía.
Buenas, Kaiser Magnus. ¿Qué tal estás, loco? Feliz año nuevo desde España. En las profesiones del cazador, pues al cazador, al peletero. Pues yo te recomiendo que te hagas puntería y que te pongas lobo solitario. Yo voy puntería, lobo solitario. Peletero y desuello. Necesitas desollar las bestias que mata. O sea, matas bestias, las desuellas y con las pieles te haces las cosas con peletería. No entiendo muy bien esto. Ni manzana aquí, ¿cómo coño lo hago? Hay una, dos, tres. Una, dos, tres. Una rota para acá. Ahora hay una, dos. Esta está rota y esta está bien. Esta está rota y esta está bien. Vale, ahora la pasamos al otro lado. Hay una, dos. Una y dos. Una para acá, esa está rota. Y hay dos aquí. Hostia, pues tiene pinta de ser esta. Pues si esta está rota y aquí estaba la manzana, entre comillas. Es derecha, izquierda. Derecha, izquierda. Sería esta de aquí. Sí, señor. No me lo puedo creer. Los desarrolladores consiguen el beneficio pasivo de maestro de anatomía, que aumenta el índice de golpe crítico y va siendo más poderoso a medida que la habilidad de desarrollo del jugador aumenta. Claro. ¿Eso te refería a daño crítico en las flechas? No, hay más forma de conseguir daño crítico. Pero sí, con peletería haces más daño crítico. Pero creo que son las bestias, los humanoides, ¿no, eh? No veo dónde va para eso. ¿Ahí arriba? ¡Hijo de puta! Mira dónde está la arma que falta. Y la manzana, será cabrón. La última no se entendía porque no había manzana. Y es que la manzana la tenía aquí. Ha cogido el cabrón, ha roto la rama y se ha cortado aquí. Se está comiendo la manzana. ¿Quién habrá sido el hijo de puta? Venga, Kaiser Magnus. Nos vemos, loco. Un saludo. Las ramificaciones, al igual que la circulación del cuerpo humano. Madre mía. Vaya lore profundo. Ah, mira, y como las neuronas. Como las dos que tengo yo ahora mismo en la cabeza que me están bailando. No puedo hacer nada aquí, ¿no? Imagínate que fuera un puzzle. Un puto el codo abocado, tío. Hay cosas por aquí.
¿Qué ha abierto, tío, esta puerta? ¿Para qué? No, en realidad no tengo ni puta idea si esta puerta está abierta o no. Espérate, ¿puedo hacer una cosa? Hostia, no me jodas, he acertado. Vale. Ah, vale. Puedo apagar esta, pero una vez que esto se ha encendido ya ni vuelta atrás. Pues vaya. Izquierda, derecha. No, izquierda, derecha. Esta es... aquí. Ah, bueno. Era para otro lado. Izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda. Pues no tengo ni puta idea de a dónde va esto, macho. Estoy aquí, ¿ahora qué? Si sí, ya puedo saltar por aquí o algo, pero no tengo ni puta idea de lo que hacer. Paso, me pira. Voy por aquí a ver qué tal. Un desierto, joder. ¿Cuántos biomas tiene esta puta isla, tío? Un ascensor. No me jodas, este es el, esto es como la acera que cae allí. ¿Y esto? ¿Es un puzzle? Ay, Dios, tiene pinta de puzzle, ¿eh? Voy a subir más alto. A lo mejor desde alguna perspectiva. Como el resto de... Como mucho sería desde aquí. Puedo hacerlo desde aquí. Qué fuerte. A ver. ¿Qué tenemos por aquí? Nada. Ahí hay algo. Puta idea. Pero un momento. No me joda que es esto, tío. Puede ser.
esto no puede ser, ¿no? Heptagonal. Esto tiene 6 lados, 7 lados. Es un hexágono. Hay una escalera. Pff, no tengo ni puta idea qué hacer aquí. Va, me piro. Pasando, habrá puzzle para hacer 200.000 millones de puzzles. Habla de mar marinero. Esto tiene pinta de otro puzzle, ¿verdad? ¿Qué? Aquí hay muchas puntas. Esto no puede ser. Vaya. Hay una escalera. A ver, ¿qué hay por ahí? Vamos a bajar a pie de playa. Ay, Dios bendito. Vale, esto sí lo comprendo. Esto sí lo comprendo. Esto hay que coger los puntos. Son de puzzles anteriores. Puedes cogerlos todos estos así. Y ya estaría. Pero aquí, estas mierdas son reglas seguramente. Estas son reglas que hay que ir cumpliendo a medida que avanzas por aquí. Y no sé cómo funciona hasta que no me lo expliquen. Como en puzzles anteriores. No hay nada. Voy a pisar un poquito de agua. Aquí hay algo. Esto es como un puzzle. El puzzle del principio. Esta flecha significa que hay que pasar de largo. O sea, por aquí no, por aquí. Una vez estamos aquí, hay que ir para acá. Otra vez. No te dejas seguir por aquí. ¿O sí? ¿Sí? ¿Sí que te deja? Vale. Lo que no te deja a lo mejor retroceder. No sirve de nada, es como un puzzle extra. Si quieres completar el 100% de los puzzles, que es una locura y una barbaridad de puzzles. Cuarenta y un minutos. Bueno, toda esta mierda, tío. Hay muchas puntas como para... Pues eso es un hexágono. Y esta nube gris me da mal rollo, tío.
viendo desde el principio del juego. Esto no lo había visto yo. Vale, tú estudias otra cosa. Pero sigue sin funcionar. Este juego también juega mucho con las perspectivas, en plan Echocrone, pero hasta que no encuentre la gracia no. Es que esto puede ser. Este empieza en el centro. Ya podía ir a cualquier sitio, ¿verdad? Incluso puede ser una combinación de estas mierdas. Visto con perspectiva, pues parece un cuadrado. Puede ser cualquier forma, tío. Y tiene pinta de que se empieza por este. Voy a pasar porque no tengo ni puta idea de lo que hace aquí. También hay, pero es que no. Que si la pista estuviera por aquí. Pero no, tío. Seguir para allá a ver qué hay. Es que no me fío de nada. Cualquier mierda de esta puede ser un puzzle, tío. Cojones, bajas piedra y parece que estás pasando por metal. Es que parece que estás bajando una escalera de esta, pero por ser ahí abajo hay eco. Hay más puzzles aquí. Hostia, esto puede ser la de aquí, ¿no? Jaja. Vale. ¿Y cómo carajo bajo? No, déjame saltar. No quiero vivir. Vale, he abierto una puerta de la que no puedo acceder porque esta está cerrada y esta también. Y esto tanto cable por aquí por medio, tío. Vale, voy a haberle puesto unas regletitas o algo de pared, ¿sabes? Otro puzzle de esto. Vale, este tiene que ser para acá.
arriba y para acá. Bien, no se ve nada. No puedo ir a ningún sitio más de aquí, tío. Creo que tengo que retroceder. Sí, pero está apagado. Lo puedo hacer de aquí, pero no veo una mierda. Así que como que no. Pues nada, a retroceder pues. Pero está cerrado. Está cerrado. Ese puzzle no se puede hacer hasta que no se libere esta y esta. Madre mía. No puede ser. Mira lo que tenemos aquí. Ah, pero no vale. A ver. ¿Es de aquí? No. Voy a bajar un poco más. He abierto este monolito ahora. He encontrado tres monolitos, tío. El puzzle de separar los blancos de los negros. A ver. Hay que separar este. Hay que separar este. Hay que separar este. Hay que separar este. Bien. Por aquí. ¿Y si fuera? No, hay que separarlo por aquí también. Tío.
Si estuviera en este lado, tío. Espérate, a lo mejor hay que repetir el mismo patrón, pero saliendo por el lado contrario. Pasarlo por aquí. Las 4 de la mañana. A estas horas ya soy más lento para hacer estas mierdas. Vale, este no tengo ni puta idea. No sé qué reglas rigen aquí. Hasta que no haga el puzzle, hasta que no haga el puzzle que relacione esa mierda, no. Este es el monolito de los puzzles del entorno. Mira este. ¿Dónde estará eso, tío? Este ha sido guay hacerlo. Hacerlo, pero ¿qué me estás queriendo contar con esto? Aquí un camino, coño, va a tener que susto me ha dado. Justo el sol se está reflejando aquí. Y esto no puede ser una coincidencia, porque ¿cómo se llama esto? En los puzzles de las piedras de la parte anterior. Ojito, ¿eh? Aquí ya no. Madre mía, que pone más difícil, ¿verdad? Temporizador. Hostia puta, por aquí no pienso entrar. No pienso entrar porque seguramente haya puzzles que no sepa resolver. Ay, quiero ver si por el otro. Ah, pues sí, puedo salir. Vale. Puta cena. Entro sin miedo.
se puede salir. Esto no puede ser verdad. No puede ser verdad. ¿O sí? Madre mía. Con sombra. Ya estamos jugando a ser dioses, ¿eh? ¿Qué tipo llevo? ¡Buah! Una hora. Pues lo voy a dejar por aquí. Voy a dejar por aquí porque ya... A las 4 de la mañana ya me estoy viniendo abajo. También me voy a durmiendo. Porque no, con lo que lleva en lo alto no creo que se esté enterando de nada. Y ya me está costando hacer los puzzles. Y llevo una hora. Así que eso. Que nada más por mi parte y... Vale, ahí os quedáis. Ay. Bueno, el vídeo para YouTube ya lo he cortado. El streaming no sé si cerrarlo. Yo creo que sí, voy a cerrar ya. Voy al baño, voy a cambiar. Y creo que voy a poner el Stardew Valley a bajar. Y ya le tiraremos en otra ocasión.